todos, ¿cómo están? Soy un intruso en el canal de Hanna y es que hoy le vine a acompañar a... Bueno, le sugerí que viniéramos a visitar unas librerías que conozco por esta zona, por la Roma Norte. Y pues es que he visto que hay bastantes cosas interesantillas por ahí y me gusta que las descubrieran en su canal, junto con nosotros. El día de hoy estoy de colado aquí en parte. Si quieren ver más contenido del que yo hago, pues aquí abajo de seguro ella, si es buena persona, si tiene ese carisma, ese cariño, pondré el enlace a mi canal, que recién está comenzando, pero está interesante, lo recomiendo. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado en dónde comprar libros en inglés o en cualquier otro idioma diferente al español? ¡Muchas! ¿Cuántas veces no hemos encontrado el libro que queríamos en el idioma que queríamos y deseábamos y anhelábamos, pero que salía de nuestro presupuesto por millones de dólares, así es, dólares? ¿Cuántas veces no has querido encontrar el libro que querías barato y además en inglés? Les apuesto la mitad de mi reino, así es, la mitad, a que la respuesta a todas las preguntas, al menos el 99% de ellas, fue muchas veces. Vamos a ir a visitar una librería. Venden libros a precios súper baratos, son usados, pero venden libros en todos los idiomas. En español, evidentemente, en francés, en inglés, incluso en alemán. Así que si les interesa, sigan viendo este video y ya. Y aquí va la intro, aquí, justo ahora, aquí. Oh. Descubrir cómo están organizados los libros y van por, bueno, lo que yo encontré es por orden alfabético en de apellido del autor. Por ejemplo, bueno, lo que donde yo lo vi muy claramente es aquí, que por ejemplo, aquí está un libro de Valdés, aquí hay más de Valdés. Por ejemplo, este de Hugo Valdés, ay, de mierda, aquí, Hugo Valdés. O sea, están ordenados por orden alfabético, por si vienen y encuentran un orden aparente, es por orden alfabético del autor. Estoy en el paraíso. Bueno, la dirección va a estar apareciendo aquí. Y el caso es que esta calle, este lugar, tiene una particularidad muy especial, y es que tiene un montón de librerías con un montón de libros, como podrán ver, y estos libros hay en diversos idiomas.